Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sandiael. Hoy tenemos un vlog más. Como pueden ver, atrás de mí hay una señora ya de bastante edad y nadie le da el lugar. Lamentablemente, nadie le dio el lugar hasta que llegamos a un lugar donde ya mucha gente se bajaba. Hoy tenemos la posada. He organizado una posada aquí con algunos mexicanos en Japón. Porque bueno, aquí la Navidad, como saben, se festeja un poquito diferente. Aquí no es una comunidad religiosa, católica, cristiana, que tenga algo que ver con la Navidad. Son sintoístas o budistas la mayoría de las personas. Y si se celebra un poco de Navidad es porque viene pues como que la moda de Estados Unidos y otros países donde se celebra la Navidad. Bueno, como pueden ver aquí mis pelos, lo siento mucho, pero es que como pudieron ver, yo tenía las piñatas arriba en el tren. Y como me quedé dormida, me bajé corriendo y se me olvidaron las piñatas en el tren. Así que fue toda una travesía porque se me fue el tren. Cuando me di cuenta, no traía piñatas, así que tuve que ir atrás del tren en otro tren, hacer un par de llamadas por teléfono a la estación de tren y e irme hasta el quinto infierno por las piñatas. Pero afortunadamente las recuperé y aquí las traigo. Ahora no las puse arriba porque si no se me iban a perder, pero vean, ya las recuperé. Aquí las traigo. La verdad es que traer una piñata en Japón es un show tremendo porque son grandes. Y esto que son pequeñas, ¿eh? Estas son pequeñitas, pero pues ahí andaba pues aventando la gente. La nariz de la piñata le tocaba la pompa a otra persona. Yo pensé que me iban a atacar o me iban a decir que era una persona que andaba tocando pompas, ¿no? Porque desde Japón puede pasar. Y pues le dieron a la policía y se hace todo un show. Y así como, chin, chin, chin. Que no sea, que no sea, que no sea. Afortunadamente, pues no pasó nada. Como que sí se vieron que era la piñata la que andaba ahí, pues estorbando. La verdad es que estorba bastante. Fue toda una travesía, la piñata. Ya había tenido una piñata más grande, pero pues ya saben que fue cuando se me quedé yo por ahí parada y no había gente en el tren, así que no hubo problema. Pero cuando miran nada más estas personas, esas son las que 3 de la tarde, hora pico, en sábado. Entonces hay muchísima, muchísima gente y sí batallé bastante para transportar la piñata. Y cuando puse esta publicación en mis redes sociales, otros mexicanos en Japón me confirmaron que también ellos batallaron un montón para llevar piñatas desde, por ejemplo, una ciudad a otra ciudad, hasta en Shinkansen se han trepado estas piñatas. Yo creo que por eso las piñatas no se usan tanto en Japón, porque ¿cómo las transportan? Díganme, ¿cómo las transportan? ¿Y ustedes qué tal sus piñatas? ¿Si hicieron piñatas en esta Navidad? Cuéntenmelas. En Japón muchísimas personas, y pues el 99% de personas no conocen lo que es una piñata, pero vean estas qué bonitas se ven, la verdad es que sí son muy coloridas y hermosas, ya están en el Shinkansen, vean nada más. Pues sí, están muy bonitas las piñatas, pero la verdad es que es un show transportarlas. Déjenme les sigo contando que se me quedó en el tren la piñata. Afortunadamente, haces las llamadas indicadas y puedes recoger tus cosas perdidas en un lugar. No luego y luego, por ejemplo, a mí se me fue en un tren que va parando cada X minutos. Yo hablé por teléfono y me dijeron, no, es que no puedes tener la piñata en la siguiente estación. Tiene que irse hasta la última estación o hasta una estación un poquito más grande donde hacen el aseo de del tren. Y si está la piñata, sacan tu piñata y aquí la guardamos y ya tú vienes por tu piñata. Y fue lo que pasó. Entonces yo aquí tenía hoy una entrevista en este lugar. Aquí iba a haber lo hice el año pasado. Tuve un video aquí el año pasado en mi otro canal, donde varios países de Latinoamérica y América y Estados Unidos y hacia otros países hacen como un tipo Navidad. Entonces ya llegué súper tarde y ya no pude hacer mi entrevista. Es a ella a quien iba a entrevistar. Pero ya la entrevistaremos y justamente a las 5:30 de la tarde comenzamos la posada. ¡Que andamos en la posada! A ver, todos, vamos a campallar. ¿Todos tienen bebida? A ver, tenemos aquí ponche. Dos con ponche, todos con ponche. A ver, salud, salud, salud. Otra vez, tómale, como que rica. Toma dos. Tómale medio vaso. Toma dos, ándale, ándale, ándale.
Nosotros como mexicanos, bueno, últimamente, si acaso el año pasado, después de la pandemia, nos empezamos a juntar. Todos tenemos un grupito, por si se quieren meter al grupo y no están en el grupo, les aviso porque ahí se ponen todos los eventos para que nos podamos juntar. No nos podemos juntar siempre y no nos podemos juntar todos al mismo tiempo. Ahorita fuimos 29 personas las que nos juntamos. Roja. Pues vamos a ponerle el diablo. Entonces en el grupo, por ejemplo, yo avisé, queremos hacer una posada, sí. Y los que pueden ir, van, y los que no pueden ir, no van, y los que al final sí pudieron ir, van, y los que al final dijeron que sí iban a ir y no pudieron ir, pues no van. Así de fácil. La verdad está muy padre la comunidad que estamos creando últimamente aquí entre los mexicanos. Y bueno, aquí tenemos a Nati, que fue la que nos puso aquí la movida, la cantada en la posada. Lamentablemente no puedo poner toda la canción porque si no, YouTube y sus derechos de autor. Como les comentaba, en Japón no es un lugar católico, así que la Navidad es más para parejas. Últimamente pues se compra un pastel de fresas, o Kentucky Fried Chicken, o pizza. Últimamente también se ponen sushi. Así que decidimos hacer un poquito diferente. No podemos hacerlo tal cual en México, pero bueno, tratamos de poner el ambiente entre todos. Bueno, todos estábamos tan entrados en la letanía, pero de repente nos salió de que entre santos peregrinos y todavía no acabamos de terminar la letanía. Así que por eso todos estábamos a risa, así como que todos sacados de onda y como que repetición. Ah, por cierto, aquí no solamente son mexicanos, también hay de otros países, también hay japoneses. Todo el que quiera venir a asistir es bienvenido. ¡Entre santos! Y eso de la piñata, y bueno, como les digo, que también tenemos gente de otros países que realmente es la primera vez que le pegan a una piñata. Así que bueno, habría que estarles explicando. Estamos también en un lugar cerrado y pues ahí, como pudimos, le dimos a la piñata. La verdad que fue muy divertido, todos estamos a risa y risa. Nos la pasamos súper padre y podemos ver pues todo tipo de personas dándole la piñata, ¿no? Vamos a ver qué tipo de personas hay y tú qué tipo de personas eres cuando le das a la piñata. Thank you.
La verdad es que muchos de ellos los he conocido por las entrevistas que he hecho, por ejemplo, de la lucha libre y a Tomo-chan y así todos los que estamos en atrás nos hemos juntado por las entrevistas y entre más somos, pues más va a hacerse la comunidad. Y como es tradición, pues hay que lanzarse por los dulces, hay que arrebatarle los dulces al de al lado, hay que jalarse el pelo, hay que darse de codazos para ganar los dulces. La verdad que me da mucha risa, porque no es que no podamos comprar dulces, es que es la tradición lanzarse como loco por los dulces y en este año también se cumplió la tradición. Y bueno, eso fue todo. Solamente quiero desearles una feliz Navidad, que se la pasen súper bien. Cuéntenme cómo la están pasando. Nosotros pues la pasamos súper bien, la verdad. Y bueno, pues tendremos más videos de cómo pasamos más fiestas en estos días por acá en Japón. Cuídense.